¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Código Penal, Radiografía del Delito, el primer programa sobre casos policiales de la televisión jujeña. Buenas noches, Álvaro Tejeda. ¿Cómo Julio, anda? ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, y hoy uno de los casos más conmovedores. Lo hemos charlado con Álvaro en muchas ocasiones en el programa La Balanza. Alguna vez lo tuvimos a don Juan Aramayo. Pero bueno, el caso de Romina Aramayo. Este femicidio ocurre en abril del 2014, plagado de irregularidades que en ese entonces se impidió de alguna u otra manera que se llegue o que se esclarezca o que se impute a alguien. El expediente estuvo dormido por lo menos 4 o 3 años y medio. En esas circunstancias nadie podía entender un crimen con tal ensañamiento como sufrió Romina Aramayo. Su cuerpo fue encontrado días después de desaparecido en el predio del dique Los Molinos. Además de ser abusada, fue asesinada a golpes y hasta empalada. Hoy por hoy, la justicia, 6 años después, en 2020, detiene a su expareja, a Nicolás Villarruel, dando un giro rotundo, inesperado, en esta investigación del femicidio de Romina Aramayo. Este es el informe. Femicidio de Romina Magalí Aramayo. Más de 7 años de dolor e incertidumbre. El jueves 9 de abril del 2014, la ciudad de San Salvador de Jujuy amanecía con una conmocionante noticia. Un trabajador había encontrado en la zona del dique de Los Molinos el cuerpo en estado de descomposición de una mujer de similares características a la de Romina Aramayo, la joven ledesmense de 25 años que era intensamente buscada desde hacía 5 días. Romina viajó el 4 de abril de ese año junto a su amiga Jessica Pantoja, desde la ciudad de Libertador General San Martín a la capital jujeña, como lo hacía los últimos fines de semana, para trabajar como dama de compañía en uno de los cabarets que funcionaban en forma clandestina. Pero con el pleno conocimiento de los efectivos policiales y entonces funcionarios judiciales. Aramayo era madre de una niña que en ese entonces tenía 8 años. Era dueña de una personalidad avasallante. Vivía junto a sus padres y hermanos, quienes la ayudaban con la crianza de su niña. En esos últimos tiempos, Romina había decidido retomar la relación sentimental con Nicolás Villarruel, el padre de su niña, y habían planeado casarse e irse a vivir juntos. Tras el hallazgo de su cuerpo, la autopsia determinó que Romina Aramayo no solo había sido asesinada a golpes, sino que fue brutalmente agredida carnalmente y hasta empalada. Su muerte fue agónica, traumática. E incluso los médicos forenses se mostraron sorprendidos con la hazaña que fue asesinada. Desde acá empezaron a descubrirse una serie de irregularidades en la investigación penal preparatoria, que hasta hizo dudar a los familiares de Aramayo sobre una supuesta connivencia entre los presuntos implicados en el crimen y la justicia. Hay que decir que una división de la Brigada de Investigaciones, conocida en ese entonces como Leyes Especiales, algo así como un control contravencional, era la encargada de llevar una suerte de control de lo que pasaba dentro de un lugar que, visto por donde sea, era ilegal. El cabaret Wolf Night Club del Aero Club del barrio Alto Comedero había mujeres
que se prostituían todas las noches y el regenteador de ese lugar era un hombre de apellido Fontanet, investigado por la justicia federal en expedientes de supuesta trata de personas en las provincias de Santa Fe, Salta, Córdoba, entre otras. El entonces comisario Gabriel Zapana, que estaba a cargo de la División Leyes Especiales, estaba a cargo de controlar el nombre de las mujeres que ofrecían sexo en ese lugar. Pero además, una alta fuente judicial confirmó que en ese libro de novedades figuraban apellidos de funcionarios políticos, judiciales y hasta comisarios. Para seguir despertando las sospechas en la primera etapa de la investigación penal preparatoria de este crimen, el comisario Zapana, de un día para el otro, fue designado para hacerse cargo de la División de Homicidios y se llevó el famoso cuaderno de leyes especiales al escritorio de la Dirección de Homicidios de la Brigada de Investigaciones. Y lamentablemente, meses después, ese cuaderno desapareció. La causa estuvo a cargo del fiscal Carlos Farfán, quien recibió solo dos veces y de mala manera a los padres de Romina Aramayo. Y a medida que pasaban los meses y de no surgir novedades en la causa, dejó de hablar con la prensa sobre el crimen. A mediados de agosto del 2018, el fiscal Alejandro Bossati solicitó al Juzgado de Control y Garantías la detención del comisario Zapana, acusado de la supuesta autoría de encubrimiento agravado del crimen de Romina Aramayo. El 14 de noviembre de ese año, el mismo fiscal solicita la detención de Diego Martín Chicago Alemán, un hombre que trabajaba como pato vica en el cabaret de Alto Comedero. El 18 de abril del 2019 moría en Buenos Aires Juan Víctor Aramayo, padre de la víctima, quien fue el protagonista en investigación penal preparatoria. Tuvo una participación activa en todo este proceso. Su salud se fue deteriorando durante todo ese tiempo y falleció a pesar de su gran fortaleza y su convicción de seguir adelante y llegar a la verdad. Lamentablemente murió sin poder cumplir con el objetivo de saber qué ocurrió con su hija. El 15 de septiembre del año pasado, la causa estaba a cargo del fiscal Diego Kussel y dio un inesperado giro luego de que el representante del Ministerio Público de la acusación solicitara la detención de Nicolás Villarroel, la entonces pareja de Romina Magalí Aramayo y padre de su niña. Villarroel fue imputado por la supuesta autoría de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la participación de dos o más personas y homicidio doblemente agravado por el vínculo y por la violencia de género en concurso real. La expareja de Aramayo fue detenida luego de que su teléfono celular fuera analizado y que se haya descubierto un diálogo entre él y su mujer el 4 de abril del 2014, fecha en que desapareció. Situación que Villarroel omitió de contar a los fiscales que intervinieron en la causa. Del análisis de esa conversación que el hombre mantuvo con Romina, Villarroel era insistente en pedirle a Aramayo que viajara a San Salvador para que se reuniera con un supuesto arquitecto para cobrar un supuesto dinero que aproximaban los 15.000 pesos. Siguiendo el hilo investigativo, Villarroel le había dicho a Romina Aramayo que esta persona la esperaba cerca del mercado de abasto, alrededor de las 14, muy cerca del residencial. La joven estaba alojada junto a Jessica Pantoja. La prueba irrefutable que a Villarroel le va a costar responder es explicarle al fiscal por qué motivo, luego de mantener un fluido diálogo con Aramayo ese 4 de abril, dejó de escribirle o preguntarle si había podido cobrar el dinero o no. Su registro telefónico siguió activo, se mensajeó con otras personas, pero no llamó nunca más a su ex mujer. La primera línea
investigativa es que Villarroel se había enterado que Romina Aramayo se prostituía y decidió asesinarla. La amiga de Romina nunca supo decirlo a la justicia ni a los familiares de ella, con quien se había encontrado el día de su desaparición. Solo llegó el 6 de abril a Libertador, tocó la puerta de la casa de la familia Aramayo y le entregó un bolso con las pertenencias de su amiga. La otra línea que se desprende de la investigación del femicidio es mucho más compleja y tiene que ver con el famoso cuaderno de novedades que termina desapareciendo en manos del entonces director de la División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones en 2015. Es que los detectives sostienen que se entorpeció la investigación, no para encubrir el femicidio, sino para ocultar las actividades clandestinas e ilegales que se desarrollaban en el cabaret, ante la mirada pasiva de los funcionarios. Para la justicia, la causa está prácticamente cerrada y está a punto de ser elevada a juicio. Pero para los familiares de Romina Magalí Aramayo todavía existe un dejo de dudas y un manojo de preguntas que todavía no fueron respondidas por los investigadores. Para la sociedad jujeña resta la incertidumbre de saber qué pasó con Romina Magalí Aramayo. ¿Quién asesinó a la joven ledesmense en abril del 2014? Romina Aramayo trabajaba como dama de compañía en el Wolf Night Club, un cabaret, en el Aeroclub del barrio Alto Comedero. En esa época, ni ninguna otra época en la provincia, podría existir tal lugar. Estaba regenteado por un hombre de apellido Fontanet, investigado en causas federales en las provincias de La Pampa, una provincia de Santa Fe, entre otras. En ese lugar se ha tomado conocimiento que, además de que habían personas que no sabemos si eran obligadas o no a ser prostituidas, pero si se prostituían, también había consumo de cocaína, bajo la supervisación de una división de la Brigada de Investigaciones denominada Leyes Especiales. Un lugar donde muy conocido, pero como a voces nada más, ¿no? Claro. Porque estaba como oficialmente oculto, y donde no solamente trabajaba Romina, sino se veía muchas jóvenes que venían de otras provincias. Vaya uno a saber en qué circunstancias. Claro, como dice Álvaro, son lugares, por supuesto, absolutamente ilegales, pero existen, ¿no? Existen, y la mayor o menor cobertura tiene que ver con el desarrollo institucional de los lugares, ¿no? De los países incluso, porque ¿dónde se imagina que hay más este tipo de situaciones, de lugares, de circunstancias? Bueno, en los países donde no impera la ley, uh-huh. Evidentemente. Uno sabe, por supuesto, es conocido mundialmente el tema del turismo sexual, la prostitución infantil, nos duele en el alma reconocer que existe, pero esto es una realidad. Pero, ¿en qué lugares está más tapado, ¿no? Si se quiere? Bueno, en lugares donde no hay una fuerte institucionalidad, y entonces se da este caso, ¿no? Esta paradoja, que la policía, que es una institución que está creada y destinada a defender a los ciudadanos, termina siendo cómplice de una situación tan horrorosa. Que además hay que recordar, Álvaro, que se dice, así como me decía, esto estaba tapado, y también se dice que había funcionarios de altísimo rango, ¿no? De altísimo rango. El famoso cuadernito que el se famoso tuvo que cuadernito que obviamente claro. No tenía otra posibilidad que desaparecer, ¿no? Porque vos imaginate lo que hubiese sido que en un cuaderno hubiesen aparecido nombres de ministros, de
diputados, de jueces, de funcionarios, ¿no? ¿Qué es lo que digo, es un rumor, pero uno no puede sino pensar, claro, que hay algo verdadero, ¿no? Porque ya si no hubiese entorpecimiento, claro, en la investigación, por lo claro, menos te deje el sesgo de duda. Hablando específicamente de este expediente, con lo poquito que, digamos, que fui acumulando experiencia a lo largo de estos hermosos años que me comparte, que me permite formar parte de este oficio de investigación, entiendo que este expediente se divide en dos partes. El primero tiene que ver con que había como una orden de no investigar con profundidad justamente por el marco ilegal en donde trabajaba Romina Aramayo. Entonces, no es que se trató, entiendo, infiero, que no se trató de ocultar el criminal, sino el crimen, justamente por los nombres, por las personas y el marco ilegal en donde se desarrolló, o por lo menos las horas previas, este terrible episodio. Sin lugar a dudas, la justicia lo ha creído de alguna manera así, porque en 2018 ordena la detención e imputa a un efectivo de la policía de la provincia por encubrimiento agravado y detiene a una persona que era como el patovica de este lugar. Pero ahora bien, como te vuelvo a repetir, no se investigó nunca en los primeros años, que luego, a partir del 2018, cuando inicia una nueva etapa investigativa, empiezan a analizar teléfonos celulares y dan con la expareja de Romina, que no pudo explicar todavía ante la justicia porque era insistente en que Romina venga a Libertador a cobrar un dinero de un supuesto, a San Salvador, de un supuesto arquitecto que le debía, en ese entonces, en 2014, 15 mil pesos, plata, era muchísima plata. Y era tan insistente que venga, que dónde estás, con quién y estás. De repente, pumba. ¿Cómo estás vestida? Claro. En horas de la mañana del otro día, cuando desaparece Romina, no se contactó más su ex pareja con ella. Y ¿qué hace una persona que está por recibir un dinero? Supongamos que yo te digo a vos, che, haceme un favor, mirá, anda a cobrarle tal, y es una suma importante. Y después no tengo más noticias tuyas. Lo más lógico es que te llame, te busque, te trate de saber qué es lo que ha pasado. Me comunique con la persona que tenía que encontrarse con vos. Y eso es muy raro, ¿no? Vuelvo a decir, lo que yo entiendo es que no se quiso tapar este hecho. Se quiso tapar el marco en donde se desarrolló este hecho y eso. Y por ahí, ahora sí, continúan esta etapa investigativa. Pero también hay que hablar de la brutalidad de un caso en el que la no actuación con la inmediatez que el caso requiere hace... Claro. Complica tremendamente, porque se pierden pruebas, se pierden la posibilidad de por ahí indagar muchas más cosas, porque, se lo tomó el caso y hubo una inacción de entre 3 y 4 años. O sea, si este caso quedara impune, cosa que no va a pasar, pero, o si la persona finalmente condenada, que es lo que, nosotros queremos preguntarle a la familia, ¿no?, de Romina, qué dolor el no poder llegar a la verdad, ¿no?, cuando ha habido toda esa inacción y cuando ha habido una actitud totalmente dolosa y premeditada. Tal vez, sí, está bien, quizás no para encubrirlo al autor del crimen, pero sí para tratar de ocultar esto que hubiera sido, insisto, lo digo ya reiteradamente, un escándalo internacional. Sin ir más lejos, Juan Víctor Aramayo, el padre de Romina, se ha muerto sin conocer qué ha pasado con este crimen. Él se llama Fernando, 52 años. Pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales.
Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia, Avenida 19 de Abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388-423-1800. En el segundo bloque de Código Penal, vamos a seguir hablando de este tema que es tan complejo para la justicia jujeña, para el jujeño en sí mismo, el femicidio de Romina Aramayo. Evidentemente, Romina Aramayo trabajaba en un lugar que no debía existir en la provincia de Jujuy y que funcionarios judiciales de ese entonces, que policías de ese entonces, se encargaban de ocultarlo. Había solamente una cuestión en una división de la Brigada de Investigaciones por parte de leyes especiales, algo así como multas contravencionales, se encargaban de regentear, de controlar este lugar. Por supuesto, el famoso cuaderno de las actuaciones, de las novedades, de los ingresos y los egresos de las personas que participaban en ese lugar, termina desapareciendo. Hay muchísimas dudas y sobre todo muchísima negligencia en la primera etapa investigativa de este femicidio. Por eso ha pasado tanto tiempo y todavía no hay respuestas concretas, por lo menos para los familiares de Romina. Por eso, en Código Penal vamos a dialogar esta noche con Pamela Aramayo, con Zenaida, que es la madre de Romina, para conocer más detalles. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Julito. Esta causa ha dado un giro inesperado en estos últimos 2 años de la investigación, porque a decir verdad, del 2014 al 2018, literalmente no se movió el expediente, no se quiso investigar, que ahora vamos a conversar, pero de repente de tener a 2 personas implicadas pasa a ser hoy por hoy el principal supuesto autor del hecho, la entonces pareja de Romina. Así es. Contanos eso, por favor. Sí, como estabas diciendo, la causa dio un giro de 380 grados donde los que estaban detenidos, los principales sospechosos, diríamos, los detenidos que estaban, fueron liberados, no sobreseídos, pero sí liberados, están excarcelados. Uh-huh, cese de detención. Tienen un cese de detención, exactamente. Y quién entra, vendría a ser el ex marido de Romina. ¿Quién entra en la escena? ¿Por qué, digamos, se pudieron enterar por qué, digamos, la justicia consideró esta nueva imputación para Villarroel? Sí, a través de unas pericias informáticas que mi papá había pedido, se logra rescatar a través del celular del ex marido de mi hermana y de mi hermana, unos mensajes que fueron borrados supuestamente por Nicolás. Uh-huh. Y en esos mensajes están esos mensajes donde se lo incrimina, o sea, está muy dudoso los mensajes esos.
¿Pero cómo fue la relación de ustedes con él a partir del comienzo de la investigación? Porque ustedes en ningún momento, tengo entendido, habían sospechado de esta persona. ¿Cómo fue la actitud de él cuando ocurre este trágico hecho? ¿Y cómo, qué relación tenían ustedes? ¿Él impulsaba la investigación? ¿Cómo se mostró? Contanos esa historia. Bien, papá. Al principio él sí, estaba conmocionado, todo eso, pero sí, con un poco de miedo, diría yo. Al principio él tenía un poco de miedo por la investigación, porque decía, lo primero que van a sospechar es de mí. Lo primero que van a sospechar es del marido. A él lo mencionó en algún momento. Sí, lo primero que van a sospechar es de mí. Tenía como un poco de miedo él. Pero después no, en todo que es la causa, en apoyo, no. No. Los únicos que se movieron fueron mi papá, nosotros, la familia, nada más. En la secuencia de la desaparición de Romina, que ya estaba en San Salvador de Jujuy, ella estaba junto a una amiga, podríamos decir, que es Jessica Pantoja. Exactamente. ¿Sí? Que también es el Libertador. Sí. Sí, se venían juntas desde esa ciudad a la capital jujeña, ¿verdad? Para trabajar en el World Night. Sí. Romina recibía mensajes, lo que dice la investigación, por parte de Nicolás Villarroel, siendo insistente en que se encontrara con un arquitecto para cobrar un dinero. Exacto. ¿Es así? Sí. Como decías vos recién, digamos, como estos mensajes después fueron borrados, uh-huh, y que luego ante la justicia no supo, digamos, explicar, o por lo menos todavía no pudo explicar esta persona que está, esta nueva persona imputada. Volverte a preguntar es que si tomaron conocimiento que después de la desaparición de Romina, Villarroel pierde el contacto automáticamente, deja de mandar mensajes al teléfono de Romina, por lo menos desde su número de teléfono. ¿Es así? Sí. Así es, ya cuando Romina deja de contestar, él también ya dejó de mandar y dejó de insistir. No envió más mensajes, nada de nada. En el momento sí. Y lo decía porque, bueno, no respondía, ya lo tenía pagado y, bueno, eso fue lo que él dijo ya. ¿Él le mencionó esta situación, este trámite que le había encargado? ¿Él les menciona a ustedes? No, nosotros justo ese día estábamos en la casa de mi abuela, la que se quedó en casa, fue mi papá. ¿Cuál día? ¿El día de la desaparición? El día que Romina se va, el día viernes. ¿El día viernes? El día viernes. ¿Era 4 de abril? 4 de abril. 4 de abril. Del 2014. Exactamente, el 2014. Estábamos en casa de mi abuela y, bueno, llegamos a casa. Bueno, mi papá llama a mi mamá diciendo que vaya a la casa porque ya estaba renegando con Romina, que se fue a Jujuy. Se iba a venir para acá. Entonces, cuando mi mamá llega, le pregunta a mi papá, le dice qué pasó. No, que Romina se va, que yo no quiero que se vaya. Nico vino con la nenita, me vino a decir que la dejó a Romina en la terminal porque se venía para acá. Y entonces, ¿a qué? A cobrar una plata que le debían acá, que Nicolás sabe. ¿Nicolás tenía auto? No. No. Que Nicolás sabe, que ella no... Que ella sabe, que Nicolás sabe, así le decía a mi papá, así le dijo a mi papá, que él sabe. Pregúntale a mi papá, él sabe. Tu papá llama por teléfono a Romina y me pasa el teléfono a mí. Uh-huh. Y yo le pregunto a Romina, le digo, ¿dónde está Romina? Le digo, estoy en Jujuy, mamá, dice. ¿A qué te fuiste a Jujuy? No me vine, yo tenía que venir, me dice. Y le digo, Romina, yo sé a qué te fuiste a Jujuy, le digo. Pero yo pensé que como estaba ella, hacía días que no salía a bailar, no salía esas cosas, bueno. Yo pensé que se vino con amiga a Jujuy a bailar acá. Entonces le digo, no, Romina, le digo, yo sé que te fuiste. No, mamá, dice, yo me vine, Nico sabe, me dijo. Nico sabe que yo vine a cobrar una plata, me dijo. Y entonces, no, Romina, le digo. Y yo agarré y ahí le colgué el teléfono. No, mañana cuando venga vamos a arreglar acá en la mesa, le dije. Ella dijo que iba y volvía. Claro, ella iba y volvía. Iba y volvía. Uh-huh. ¿Mencionó que estaba con Jessica? No. No. No, tampoco nunca nos íbamos a enterar si no era por la nena, por la hija, porque ella fue la que reconoció a Jessica. Ah,
mira. Ella fue quien reconoció, porque cuando Nicolás va a dejar a mi hermana a la terminal, van con la nena. Entonces la nena reconoce a Jessica y esa es la amiga de mi mamá, dijo. Inclusive sabía dónde Jessica vivía. Uh-huh. Y ella fue donde... ¿Tú no la conocías? No. No. No, no. Inclusive fue la nena quien llevó a Nicolás a nosotros a casa de Jessica, hacia donde vivía la Jessica y todo eso. Pero si no fuera por la nena, no sabíamos con quién se había ido. Y también dijo Nico, que Romina dijo que si Jessica venía a Jujuy, ella iba a venir. Y si no venía, no iba a venir ella. Así que eso estaban esperando. Todavía se fueron a dar una vuelta a la plaza para que llegue la amiga. Que era Jessica. Y si no venía Jessica, se iba a volver. Uh-huh. Como ellos llegaban a la terminal de nuevo, Jessica bajaba ya del auto y ahí que se quedó y se vino. Eso es lo que dijo Nicolás. ¿Ustedes consideran que la amiga Romina conoce todo lo que pasó? Sí. Sí. Ella conoce. La pregunta es, ¿por qué la justicia no la citó en primer momento y... No entiendo esa parte, por qué no explicó esta persona, claro, qué es lo que pasó. Siendo el testigo de esencial. Claro. Sí. Exactamente, yo por lo que tengo entendido, veo los casos policiales en la tele, o sea, como es, la principal sospechosa, o sea, quien se debe investigar es la última persona con la que estuvo. Claro. Entonces Romina fue la última persona con la que estuvo Jessica, con la que salió desde casa, uh-huh, desde Libertador, con la que estuvo acá, con la que estuvo en el hotel, fue Jessica. Ahora, cuando Romina desaparece y la estábamos buscando, ¿por qué Jessica no habló, no nos dijo, no nos buscó? Mi sobrinita sabía dónde vivía también Jessica y le llevó al padre, o sea, Nicolás, hasta ahí donde ella andaba desaparecida, y ahí donde Jessica le entrega. ¿Por qué le entrega la mochila con las pertenencias de Romina? En ese momento va Nicolás con su hija a ver a Jessica, nadie más. Y va con mi cuñado. Ajá. Eran amigos con mi cuñado, y mi cuñado justo estuvo en su casa, y fueron los dos, los tres, con mi nieto. Uh-huh. Fueron a preguntar. Y ahí se dieron con que con mi Jessica tenía la mochila. Saca la mochila, le entrega a Nicolás y se vuelve. Que Romina, que no, ella no la había visto, que salió el sábado a la mañana, que no volvió, que ella pensé que se vino. ¿Y qué día ocurrió? Si Romina y Jessica viajan el viernes, ¿cuándo le da la mochila? ¿Qué el día? El lunes. El lunes, ya. Ah, no, perdón. El domingo a la noche. Domingo a la noche. Sí. El domingo a la noche. Una vez que se enteran del crimen, se pudieron. Hay que decir que la causa en primera instancia recae en el fiscal Carlos Farfán, quien luego fue denunciado por la familia Aramayo de no, digamos, agilizar las actuaciones, y de repente pasaron los años y no había ninguna actuación, no se tenía absolutamente nada. Luego, con esta nueva investigación, a partir del 2018, caen en cuenta que no había ninguna actuación para iniciar las investigaciones. No se había solicitado absolutamente nada, ni el teléfono de ustedes se había requerido en la primera instancia, ¿verdad? Nada. Bueno, estaba claro que no quería investigar nada. No. Que no quiso investigar. Nada. Los testigos que fueron a declarar, nombre, creo que preguntaban, nombre y apellido, número de teléfono y nada más. Todo. Era todo lo que preguntaban. ¿Y en ese entonces qué le decía el fiscal a ustedes? ¿Qué argumento les daba? Y prácticamente... No sabía qué decirnos. Prácticamente se burlaba. Se burlaba de mi papá, de mi mamá, sí. Se burlaba del dolor, porque decía, es un caso complejo, Dios, la Virgen nos va a ayudar, y Diosito, y la Virgen. Él se encomendaba a Diosito. Sí, se encomendaba a Dios. La Virgen nos va a ayudar, que nos encomendemos, que esto, que te otro. Hablaba de Dios y la Virgen, y que un rompecabezas, y que ya estamos haciendo, y eso era todo. Por ese entonces,
la provincia de Jujuy existían muchos cabarets. Uno de ellos es el Wolf Night Club, ubicado en el Aero Club del barrio Alto Comedero, un lugar bien resguardado, complejamente blindado, donde tenía un control de una división de la Brigada de Investigaciones llamada Leyes Especiales, ¿sí? La misma división que iba a un comercio y decía, ¿tenés autorización para vender bebidas? Bueno, te hago una multa, una cosa contravencional. Luego del crimen de Romina Aramayo, el entonces director de esa división, el comisario Gabriel Zapana, queda a cargo de la división de investigaciones, la división de homicidio, ¿no? De la Brigada de Investigaciones. Directamente. De ese escritorio pasa al otro escritorio. Desde ahí se pierde el famoso cuaderno de novedades. Exactamente. Cuéntenos un poco, ¿qué conocen ustedes de eso? Que desde ese momento se pierde el cuaderno de novedades. Aparte, bueno, donde estaban, donde figuraba quiénes ingresaban, quiénes no, el nombre de las chicas, y donde había quiénes ingresaban nombres al cabaret. Al cabaret, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y había nombres, pero de reconocidísimos, reconocidísimos políticos, jueces, fiscales. Así que... ¿Por eso creen ustedes que ese cuaderno de repente, claro, tan importante para la causa, desaparece? Exactamente, sí, por eso lo mandan a desaparecer el cuaderno, porque habiendo los nombres tan conocidos acá en Jujuy. Claro, hubiera sido un escándalo nacional si eso se hubiese difundido. Sí. Nacional. Aparte, decir, ¿no? Decir, Julio, que ese lugar no tendría que haber existido. Hay que decir eso. Ese lugar no era, digamos, ni acá ni en ninguna parte del mundo. No sé en otra parte del mundo, pero acá no es legal que funcione un cabaret. Y funcionaba quizás como una whiskería, no sé cuál sería la pantalla, donde además se ha comprobado que no solamente se ejercía la prostitución, sino que además se consumía drogas en ese lugar. Sí. Esto figura en un expediente. Sí. Ahora bien, en 2018 inicia una nueva etapa investigativa, ¿no? Donde la justicia da cuenta de que el primer fiscal y una serie de entorpecimientos por parte de la policía de la provincia no ha logrado avanzar. ¿Ese señor sigue trabajando? Estuvo imputado, no creo que siga trabajando, porque estuvo imputado en este hecho justamente. ¿Quién? ¿No? El comisario Zapana. ¿Sigue trabajando? No, el fiscal, pregunto. Sí, fiscal. Sigue en actividad. En actividad, sí. Esto es lo último que sabemos nosotros, que sigue en actividad, pero no en... en delitos menores, así como tránsito, como eso, ya no está ejerciendo, creo. Sí. Donde tiene la posibilidad de estar más en contacto con personas que necesitan oraciones y cosas como para encomendar y pedirle a, me imagino, a San Expedito, a la Virgen. Lo digo con el mayor respeto, porque yo soy creyente, ¿no? Sí. Sí. Pero que un funcionario a una persona condolida por semejante tragedia le diga: Diosito nos va a ayudar. Sí, yo la verdad que sinceramente no lo había escuchado nunca. En 2018, el fiscal Alejandro Bossati decide detener al comisario Zapana. Lo imputa por encubrimiento agravado, justamente por esto que detallaba recién Pamela, que tiene que ver con la desaparición de un cuaderno de novedades, un libro de novedades, ¿sí? Donde, dicho sea de paso, estaba todo tan irregular que en el momento de tomar los datos de las personas que trabajaban en ese lugar, suponte, hoy ingresa tal persona, hoy, ¿cómo te querés llamar? Claro, cualquiera. Jennifer, bueno, Jennifer. Al otro día esta misma persona venía con otro nombre y era registrada con el nombre que... digamos, nombre de fantasía. Muy irregular, sí. Muy irregular. También, en ese mismo año, la justicia resuelve detener a una persona que trabajaba de Pato Vica en ese lugar, conocido en el ambiente como Chicago, una persona oriunda de la provincia de Buenos Aires, en donde se le imputa como el presunto autor del hecho. Sí, luego de algunas declaraciones de mujeres que trabajaban en el lugar y habían sido víctimas, violentadas. Habían sido violentadas por esta persona. ¿Tomaron conocimiento de eso? Sí. Alemán lo detienen porque... por las mismas declaraciones de las chicas del lugar que fueron a declarar, porque justamente ese el sábado cuando Romina era buscada, Alemán aparece arañado, golpeado, y tenía rasguños en la cara.
Entonces las chicas le preguntan, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Entonces lo que responde él, me peleé con mi novia, casi la mato. Entonces las chicas lo miraron y dijeron, asesino, vos sabés dónde está Romina, vos fuiste. Esas palabras le dijeron las Esas las palabras testigos, las sí. testigos, sí, las chicas estuvieron allá. A ver, que tratándose de un violento, sí. tampoco es improbable que realmente haya tenido algún episodio de eso. Pero era no con hilo, la novia, con claro, cualquier con pero cualquier era un hilo mujer. Investigativo claro. muy fuerte que perseguía claro. la justicia, hablando del 2008, de 2018, perdón. Así es. Sí. ¿No? Ahora bien, en 2020, el giro inesperado en la causa donde se procede al cese de detención de estas dos personas implicadas y se involucra directamente a Nicolás Villarroel. Sí, todas las carátulas. ¿Te puedo preguntar algo que sea muy, muy sincero? ¿Vos crees que tu ex cuñado puede haber sido el responsable de este crimen? No. Sinceramente no. Más allá de que yo sabía que ellos tenían problemas común y corriente, más allá de que se decían cosas que uno con la bronca dice cualquier cosa. ¿Cosas como qué? Ellos tenían una relación bastante, como hoy en día se dice, tóxica. Claro. Bastante tóxica. Y cosas como que, la quisiera ver muerta, la mataría. Pero yo... Eso decía Villarroel. Villarroel, se lo decía sí, a se lo decía a mi mamá o a mí, sí. Contaba dentro de su, entre comillas, bronca por ahí, que peleaba con Romina. Pero bueno, yo lo atribuyo a que es momento de bronca. Una okay. persona cuando salta, momento de bronca. ¿Era víctima de violencia de género tu hermana? Yo la verdad... Pegarla nunca la vi. Sí, verbalmente sí. Verbalmente sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos ellos? En pareja, años. 3 años nada más. 3 años son. 3 años conviviendo en casa. Después se separan y bueno, ya de ahí comienzan así su relación bien, bien tóxica, que iban y venían, que sí, que no, que estaban. ¿Ustedes se enteran después del crimen de Romina que ella se prostituía acá? Sí. ¿Nicolás Villarroel conocía, sabía que ella venía a Libertadora, desde Libertadora a prostituirse? Sí, conmigo sí, charló una vez. A mí me dijo una vez. A mí me contaron que Romina hace esto. ¿Y cómo se lo tomó él? ¿Cómo percibiste vos? Normal. ¿Normal? Normal. Me contaron que Romina hace esto, lo dijo así. Claro, es lo que te hace pensar que no fue, digamos, un ataque de violencia ante el descubrimiento de una situación que él no conocía. Eso es lo que te hace pensar a vos que tal vez él no sea. Exactamente. Bueno, en el caso vos crees que no. Exactamente. ¿Usted es Zenaida? Y yo, no digo que no, ni tampoco digo que sí. No pongo las manos en el fuego por nadie. No pongo las manos al fuego por nadie. Como digo, si la justicia que vea, si la justicia pone todas las pruebas, ¿qué puedo decir? Bien. Que pague lo que tenga que pagar. Exactamente. Este es una de las causas que ha conmocionado a toda la provincia. Sí. Pero tiene que ver con un espíritu de lucha que ha llevado adelante sin absolutamente nada, tocando puerta por puerta, don Juan Víctor Aramayo. Sí. Que hemos tenido nosotros la suerte de conocerlo. El gusto de conocerlo. Que hemos, digamos, yo particularmente he compartido muchísimas cosas. Además de las partes periodísticas de investigación, hemos llegado hasta ser amigos cuando venía a Jujuy y conversar otras cosas. Él ha mantenido como una lucha incansable para llegar a la verdad. Hoy, lamentablemente, no está entre nosotros físicamente, pero se le atribuye todo esto, ¿no? Hasta dónde ha llegado la causa a este pedido de justicia de un papá. Exacto, sí. Mi papá hasta el último momento de su vida luchó por esclarecer el crimen de mi hermana. Buscó puertas por todos lados. En Buenos Aires él se andaba por todos lados. Llegó hasta el Ministerio de Justicia pidiendo justicia por su hija, presentando el caso. Buscó
la monja Marta Peroni. Marta Peroni. Peloni. Pues, Peloni, perdón. En Catamarca. Sí. En Catamarca también se logró comunicar con ella para ver qué podían hacer. Anduvo por todos lados mi papá. Todos lados. Y en ese tiempo donde podía supuestamente todavía. El fiscal este, el fiscal, o sea, por así llamarlo, Farfán, no hacía nada, él es donde se movía. Investigaba. Hay que destacar también que tenía barrios. Muchos problemas de salud. Sí, sí. Juan era así, trasplantado. Sí, así, y pese a su gran problemática de salud, porque yo recuerdo haber hablado con él, él viajaba cada tanto a Buenos Aires a hacerse controles. Y pese a todo, un hombre disminuido físicamente, hay que destacar, ¿no? La fortaleza. Uh-huh. Porque la fortaleza, la entereza que tenía para salir y luchar. Yo me acuerdo, la última vez creo que hablé por teléfono con él, que me dice, me estoy yendo a Buenos Aires, y que no quede así el tema de mi hija. Bueno, Víctor, yo le decía a Víctor, Juan Víctor, cuando venga nos charlamos, vamos a ver que hay novedades y todo. No, por favor, no me dejes esto que quede así. Y era como, yo lo tomé en ese momento como bueno, dale Víctor, dale. Y después cuando me entero del fallecimiento, como que se había despedido, ¿no? Como había encomendado esto de seguir con la investigación y, bueno, y lamentablemente él no está y sin conocer qué pasó con Romina. En realidad queremos saber todo qué pasó con Romina. Sea cual sea el resultado, queremos realmente... El jujeño necesita, la persona de Libertad de la General San Martín necesita saber... ¿Qué pasó? ¿Quién asesinó o quiénes asesinaron a Romina Aramayo? Eso es lo que queremos saber. Eso es que estamos luchando y vamos a seguir como mi papá. Hasta donde más no podamos, vamos a seguir en la lucha. Se lo debemos a mi papá también y bueno, a mi hermano. Así es. Porque él luchaba, se iba a Buenos Aires, llevaba su cartelito con los doctores, mostraba a los doctores, esta es mi hija, sacaba fotos con los carteles a los doctores, le hacía sacar fotos con sus carteles. Se estaba volviendo loco, la impotencia que tenía. Y todo el tiempo estudiaba el expediente, porque un domingo a la noche llamaba, un feriado llamaba, todo el tiempo estudiando. Todos los expedientes, todas las noches, era todas las noches. Todas las noches dejaba de trabajar, a las 8 de la noche se pegaba a un baño y se entraba al dormitorio y me llamaba. Vení, dice, mira, yo voy a leer tal expediente, tal número, decía. Todas las noches él lo leía. Por eso es la gran duda que tengo yo ante todo el avance de la causa. Porque mi papá también estaba ciego, cerrado. ¿Por qué? Porque él es el que investigaba. Sí. Él es el que preguntaba, él es el que iba, venía, pedía. Y mi papá estaba seguro que era de ahí. Cuando la policía no daba con la dirección. Con la dirección de Alemán. Y mi esposo ya fue a la casa de él, ya lo buscó a él. Y la policía. Y habló con él. Sí. Sí, y habló con él. Y él no, la policía no podía encontrar el domicilio. ¿Nunca pudiste hablar con Jessica vos después de todo esto? No. ¿No? No. ¿Usted, Zenaida, nunca pudo hablar? No, nos escapa. ¿Nunca se acercó tampoco a ella? No, jamás, se nos escapa. Se nos escapa. Se les escapa. Sí. Se nos escapa, no, nunca. Qué insólito, ¿no? Y ese es el. Yo creo que es. De las el cosas pilar bien. De la investigación, lo primario, pero bueno, decir otra vez, por lo menos 3 años, 4 años, la causa, no digo que estuvo parada, no fue investigada, el expediente fue metido a un cajón y no se supo más nada, no hubo una actuación, no hubo ningún indicio de nada para que se pueda esclarecer el hecho, ninguno, ni siquiera, como decir, imagínate, en 2018 recién se abre una sábana de llamados telefónicos al entorno de Romina, donde después en 2020 ocurre la detención de su expareja. Sí. Una cosa que esperemos que nunca más pase, en el trámite investigativo. ¿Ustedes creen que esta persona, cualquiera que sea, haya asesinado a Romina, actuó sola? No. No.
conociéndola a mi hija como era, no. ¿Cómo era su hija entonces? Mi hija se sabía este carácter. Boxeo. Sabía defenderse. Ajá. Se sabía defender mucho, porque como le digo, Nicolás no la podía dominar él ahí en pelea. Hablando así, cuando peleaban, no podía con ella. No podía con ella, así que por eso mi hija no tiene que haber sido uno. Tiene que haber sido dos o tres para que podía haber hecho esa reducirla. Aparte ella era alta, era grandota, bien robusta era. Así que no, uno no pudo haber sido. Esa es mi duda que tengo también. Para que Nicolás le haya hecho, tiene que haber tenido otros cómplices para hacerlo, no solo. Si hubiese peleado con él, tendría que tener rasguño. Mi hija era de pelear, era de rasguñar, de patear, y él no. Y él no tenía ninguna marca. No tenía ninguna marca, ningún rasguño. Esa es mi duda también que yo tengo. Pero, bueno. Aparte, en la autopsia, dice ahí una parte donde tiene golpes específicos. Con un calzado, ¿no? Exactamente, tenía moretones así, las huellas de borcegos. Sí. Y aparte dice que tenía golpes específicos, o sea, golpes específicos que solo la fuerza policial. Ah, este o algún tema instruido, el que sabe golpear. El que sabe golpear, exactamente, personas que saben golpear. Y ahí, bueno, está la policía y está también este Zapana, que es un tipo bien instruido, incluso me había enterado de que iba a dar cursos también a Libertador de instrucción y todo eso. Bueno, ahí va encajando, para mí encaja todo. Para mí es la policía junto con él, este cabaret, sí. Con el Wolf y el señor Fontanel, que paso, dicho sea de paso, jamás vino a declarar. Mandaba a su abogado. ¿No vino a declarar nunca? No, nunca vino a declarar Fontanel. Mandó a su abogado, jamás lo trajeron. Inclusive les cuento que había una llamada, una vez nos llamaron desde Buenos Aires, una persona anónima, después dio su nombre, nos dijo Rosalía, que bueno, nos googleó a nosotros por el caso, no sé cómo, también no entiendo ahí en esa parte, pero bueno, según ella nos había googleado y nos había contactado a nosotros. Ella era de Villa Gesell. Y ahí decía que Fontanel tenía sus negocitos también a él. Como Fontanel le debía plata a ella, ella lo amenazó. Perdón, él la había amenazado a ella. Ajá. Él había amenazado a ella diciendo que no se pase la roca, que esto, que este otro. Mira que yo soy un empresario bien conocido. Mira que en Jujuy tengo varios fiambres. Así le dijo a la chica. Varios fiambritos, si no averiguan. ¿No? Sí. A mí la policía no me hace nada. Yo compro el que quiera, es lo que dijo esta chica que nos contactó. Bueno, evidentemente en 2014 esto pasaba en la provincia de Jujuy, ¿sí? Evidentemente esto pasaba en la provincia de Jujuy. Había un cabaret donde el dueño hacía literalmente lo que quería acá. Algo más, incluso la policía de Jujuy tenía en el Wolf una pieza exclusivamente para ellos. Claro, es lógico. Una pieza para ellos, donde ellos... ¿Para ellos? Claro, exclusivo. Ellos también usaban los servicios del lugar. Usaban los servicios del lugar de las chicas, sí. Tenían una pieza específica para ellos, separadas. Que además no es para nada difícil de creer, porque un policía, como cualquier hombre que tiene cierto poder y que quiere... Aparte, la policía misma también era la que cuidaba el lugar. La que manejaba, la bebida para ahí también, ¿no? La que les avisaban cuando iban a hacer un control. Ellos mismos eran los que avisaban para que, bueno, puedan esconder, puedan hacer sus tramullos ahí ellos. La misma policía. 2014, la policía del 2014. Con todo esto, ¿cómo está la causa en este momento? ¿A punto de ser elevada a juicio? Como te comentaba, hace 3 meses atrás, más o menos, vinimos a Fiscalía, estuvimos hablando con el fiscal Kussel, donde las intenciones del fiscal es elevar a causa, elevar la causa ya a juicio, ya sería a fin de año, nos dijo hace 3 meses. Este fin de año. Este fin de año. Si no, bueno, ya para el año, pero ya con ganas de
de elevarlo a juicio. Y si, digamos, si lo elevarían hoy, la única persona que llega a juicio es Nicolás. Nicolás. Esa es la duda que les genera a ustedes. Exactamente. O sea, están ante la posibilidad, por lo que ustedes piensan, de que el crimen no sea resuelto. Porque, digamos, en una de esas es Nicolás, pero si no lo fuera... Exactamente, eso es lo que nosotros carcome la cabeza. Si fuera Nicolás, si no tiene más prueba, los asesinos están libres y sabemos quiénes son. Yo al menos sé, tengo una corazonada, sé. Van a juicio. Es lo que pensaba tu papá también. Sí, sí. Lo que pensaba. Y todavía sigo pensando en este encubrimiento grabado de Jessica. Sí. Todavía, no sé, yo de derecho no sé nada, quiero decir, pero mínimamente la última persona que estuvo con Romina debería por lo menos contarle al fiscal. Exactamente, eso es lo que comentaba yo. Viendo los programas de investigaciones ahí, es por lógica, cualquiera lo sabe que. La última persona que estuvo con la primera persona que tendrían que haber comenzado es con ella. Con ella, exactamente. Y pero a ella, que ¿cómo te llamás? ¿Dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo ese día? Y nada más. En un momento estuvo detenida ella, ¿verdad? Sí. Imputada y luego, bueno. Detenida, no había almacenamiento de pruebas. Para mí era todo... Y creo que le han parecido como tres abogados para sacarla a ella. Exactamente, todo para cumplir con un procedimiento nada más. Para mí estuvo detenida. Estuvo un mes. Justo entra en feria los jueces, entra este juez Isidoro Cruz, la libera al acto. Que también ese juez Isidoro Cruz se nombra en todo el tramullo este de la tapadera que había. Bueno, es muy grave eso. Les queremos agradecer por venir desde Libertador a exponer otra vez un hecho que ha conmocionado a todos, que esperemos que se esclarezca, que esperemos justicia, y bueno, y uno que seguro se va a seguir hablando porque dio unos giros inesperados esta investigación, y bueno, está a punto de ser elevado a juicio. Sí. Pamela, Zenaida. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera, pero... Sí, por favor. Una cosita más me olvidaba para comentarles al pueblo jujeño. Estamos hablando de Zapana, que... tiene una... no me sale la palabra, una orden... O sea, que tiene una causa. Ajá. Y supuestamente imputado. Yo lo que tengo entendido que no puede estar trabajando. ¿Y en un efectivo imputado no? No puede estar trabajando. Pero te cuento que estaba como jefe en una comisaría de Palpalá. Estaba normalmente desempeñando su cargo. Bien. Como si nada. Pero sí. Bueno, tomamos carta también en el asunto, hicimos lo que tenemos que hacer. Y bueno, estamos a la espera a ver qué pasa. Bien. A ver si la justicia actúa también ahí. No sé, o seguirá trabajando como que nada. Correcto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Familia Zenaida. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Julio Álvaro. Permitino. Muchísimas gracias. Ojalá que se esclarezca este crimen que ya todos los días es pensar qué habrá pasado, qué pasó con mi hija, por qué la habrán matado. Es duro, es muy duro vivir con esto. Es muy feo, así que ojalá que Dios quiera que se esclarezca una sola vez, descansemos en paz nosotras. Yo sé que mi hija no la vamos a volver a ver o a tenerla, pero lo menos vamos a saber lo que pasó. Y ellos también van a descansar en paz. Así que muchísimas gracias. Por ahí los que saben, los que han visto, quizás no quieren contar, no quieren incluirse en el asesinato, pero pueden comer llamadas anónimas. Yo creo que ahora sí se puede declarar en anónimo. Ojalá que algún día aparezca un hijo de Dios y diga, es mi esperanza. Bien, gracias. Holding back the years, thinking of the fear.
quiet so long when somebody hears. Listen to the fear that's gone, strangled by the wishes of Peter, hoping for the arms of Mater. Get to me the sooner. Entre el lunes y el jueves pasado, la policía de la provincia nuevamente volvió a estar en el foco de la investigación, en el ojo de la tormenta. Se han registrado una fuga masiva, seccional 56 del barrio Atza de Aldo Comedero, un incendio en una celda de la seccional 60 de Perico y un intento de fuga masiva ocurrido el miércoles en la seccional 32 del barrio Malvinas. Situaciones más que insólitas, pero no hacen más que poner otra vez al descubierto la delicada situación de hacinamiento que están sufriendo las comisarías y las unidades penales de la provincia de Jujuy, Julio. Algo que lo has reiterado muchas veces, ¿no? En lo que va de este año y del año pasado, ante cada situación que ya son ya casi lugares comunes, ¿no? Pero acá creo, Álvaro, que vos dijiste algo que hay que precisar, ¿no? Cuando uno supone que hay personas detenidas en las comisarías, si vos le preguntaras a una persona desprevenida, uno diría, bueno, es una persona que la han detenido por alguna cuestión, si se quiere, menor, ¿no? Ahora, descubrimos, cuando fue el tema de los 14 profugados, que hay gente muy peligrosa que está en lugares donde no debiera estar, a cargo de personas que no tienen la formación ni la preparación para hacer ese tipo de tarea. Esa fue mi gran sorpresa cuando vos nos contaste, estamos hablando de un bloque que hacemos en la radio con Álvaro todos los días, que había un acusado de femicidio, había gente que había robado a mano armada, o sea, y personas que no son, digamos, siendo más, que la han detenido por alguna cuestión. Siendo un poquito más, es decir, hay personas que están procesadas o condenadas cumpliendo pena en una seccional que cuenta con lo mínimo de seguridad y, como dijo Julio recién, digamos, con efectivos que no están capacitados. No es que sean negligentes, no es que sean inoperantes. Su función es cuidar a la sociedad, no es cuidar a los presos. Hay, digamos, efectivo del servicio penitenciario que fueron capacitados para el cuidado, el resguardo de estas personas. Además, hay que tener una formación no solo profesional, hasta yo diría intelectual o espiritual, para estar con ese tipo de personas todo el tiempo. Pero y otra cosa, no me digas que vos o yo te animarías a quedarte ahí todo un día cuidando, más allá de que vos puedas tener, digamos, acceso. Imagínate, vos llegás, hola, vengo a tomar turno, sí, amigo, de cuartelero. Estás ahí en el patio, con 40 personas que están las 24/7 pensando cómo pueden hacer para escaparse. ¿Sí? Claro. Terrible. El lunes en la noche, seccional 56, barrio Atza de Alto Comedero. La seccional 56 es catalogada por la policía de la provincia de Jujuy como una de las seccionales más calientes. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habíamos hablado en otras oportunidades, por ejemplo, la seccional 32 del barrio Malvinas? Digo calientes porque, digamos, es una seccional que tiene que abarcar muchísimos barrios. Una jurisdicción muy grande.
y imagínate Alto Comedero, que tiene más de 100.000 habitantes, que una seccional con 12 efectivos o 16 efectivos de guardia tiene que cubrir barrio Alza, UPCN, ADEP, empleado de comercio, Tupac Amaru, 30 hectáreas, 150 hectáreas, 47 hectáreas, barrio Che Guevara y los loteos fiscales que están alrededor, imagínate, no dan abasto, evidentemente no dan abasto, ¿sí? Hora de la cena, alrededor de las 8. Yo esto en un momento te había comentado que hay distintos horarios, suponte. En Libertador General San Martín o en San Pedro, que hace mucho calor, a las 8 no es un horario de la cena, quizás a las 10, ¿sí? Son distintos horarios que, digamos, para conservar cierta armonía, se va cediendo, ¿no? El efectivo con las personas privadas de libertad, donde son permitidos a ir al patio, lavar ropa, ir al baño, claro, y después vuelven otra vez. Imagínate la condición de mantener la paz. Más de 15 personas en una pieza, 3x4, que debe ser hasta incómodo hasta de dormir. Y de repente encuentran esa posibilidad de reducir, era la hora de la cena, dos policías llevaban una ración de comida para las personas privadas de su libertad. Ahí fueron interceptados los efectivos, reducidos, y los 14 intentaron de cualquier manera ganar la calle, saltando la tapia. ¿Sí? En ese momento se alerta al otro personal, donde de los 14, 3 logran ser interceptados en ese momento, fuera de la celda, pero no fuera de la seccional. Claro. Y escapan otras 11 personas. ¿Sí? En dos grupos, una para un lado del Parque Belgrano, que queda como a 300 metros de la seccional, y otra en sentido opuesto para el lugar donde decía, el barrio Tupac Amaru, el barrio UPCN, el barrio Alza, todo. Se inicia un operativo impresionante, donde en el transcurso de 12 horas detienen a 10 de los 11 prófugos. En este momento, Juan Avendaño, un hombre de 38 años, con domicilio en el barrio Alto Comedero, imputado, acusado por la justicia de una supuesta autoría de una tentativa de robo, se encuentra prófuga de la justicia. Tenemos entendido que ya están prácticamente todos sus lugares cercados. No sería el más peligroso en todo caso, ¿no? De los que justamente se habían profugado. ¿Sabes que el miércoles a la tarde, en la seccional 60 del barrio La Paz de Perico, una persona, que dicho sea de paso, de apellido Girón, familiar de uno de los prófugos, prende fuego su colchón, reclamando ser trasladado a otra seccional? Por fortuna se logró, digamos, controlar la situación, trasladar a una sede de alcaidía donde tienen que estar, ¿no? La sede de alcaidía es un departamento judicial de la policía de provincia, pero ya con estas personas que tienen ya causa, están procesadas, algunos están condenados y deberían estar en el penal. En el penal, justamente. ¿Sabes que también hemos tomado conocimiento que el miércoles a la mañana, un cuartelero de la seccional 32, justamente hablando de la seccional 32 del barrio Malvinas, notó que algo extraño ocurría en una de las celdas? Alerta a sus camaradas, llega al CEOP, llega a infantería, cercan la manzana, y cuando hacen la requisa se dan con que había un boquete a punto de terminar en esta sección. Imagínate que hubiera pasado, porque fueron 15 personas, trasladadas a otra sede policial y a reordenar otra vez, ¿no?, las celdas que había estado a punto, por lo menos las paredes, a punto de producirse este boquete. En 3 días te he relatado 3 episodios lamentables, y esto, lo que venimos nosotros hablando de siempre, da cuenta, claro, de la delicada situación. De la situación de las seccionales y comisarías, ¿no?, que no están preparadas para este trabajo. Hablando de eso, vos sabés que toda la guardia de la seccional 56 y ahora toda la guardia de la seccional 32 van a ser investigados, imputados, procesados por esto, ¿no? Por esta situación. Un hecho que no debe ocurrir. Un policía, vuelvo a repetir, no tiene esta capacitación del cuidado. Así es. Y además, decir que estas personas deberían estar en una unidad penal. Así es. Sí, así. Sí, me imagino un ciudadano jujeño, ¿no?, que tiene que hacer un trámite en la comisaría, en la seccional, pensando, bueno, no voy a hacer que vaya y justo en ese momento se escape algún preso, ¿no? Una situación que no deja de ser, en algún sentido, paradójica, o en algún sentido, hasta uno diría, chistosa, ¿no?
La verdad. Pero bueno, pero se han dado tantos casos ya que evidentemente hay que hacer algo y algo urgente. So long, when somebody hears, listen to the fear that's gone. Strangled by the wishes of Peter, hoping for the arms of Mater. Get to me the soon. Cuarto bloque de Código Penal y, bueno, una de las situaciones que, en este caso no me parece una situación graciosa, pero sí realmente inusual, ¿no? En los últimos tiempos la medicina moderna está poniendo mucho énfasis en la necesidad de que las personas coman muy livianito de noche, muchas veces que no se coma de noche. Yo soy de los que desoye estos consejos y la verdad que no sé por qué, pero hay noches que tengo más hambre que de día, ¿no? Pero está el viejo consejo de las abuelitas, no comas mucho porque después no vas a dormir bien. Estas cosas que comes muy pesadas te hacen mal. No sé si les pasa a ustedes, pero yo... No sé, ¿a dónde vamos? Dígame. Justamente estoy yendo a esto, a que muchas veces las personas duermen mal por consecuencia de una ingesta sobreabundante en calorías, ¿no? Posiblemente puede haber sido este el caso de este cabo de la policía, un sanpedreño, que habrá tenido una pesadilla. Yo creo que si vos estás durmiendo y soñás que tu señora te es infiel. Bueno, hay toda una historia ahí de los psicólogos siempre te dicen, viste que hay sueños que se repiten en muchas personas. El sueño de que vos, por ejemplo, yo tengo vértigo y que me estoy cayendo en un lugar. Hay un sueño que alguna vez lo conté en la radio y después me escribieron varios oyentes diciendo, sí, a mí también me pasó lo mismo. Soñar, por ejemplo, que estás en un lugar, en la vía pública, y estás desnudo. Y estás solamente con ropa interior. Esto me pasó. Y claro, esto lo digo en broma, no, digo en serio. No, y es angustiante, porque vos imaginate, claro, que te aparece, claro, te ves desnudo en la calle y tenés que volver a tu casa. ¿Y tiene algún significado eso? Sí, hablan de fragilidades, de cosas. Bueno, yo no soy una persona frágil, pero bueno, he soñado eso varias veces. Ahora, soñar que tu pareja te es infiel, evidentemente, tiene que ver con esto que hablan los psicólogos de los llamados restos diurnos, ¿no? Uh-huh. La persona que tiene alguna sospecha, una persona que ha visto algo, una persona que puede ser muy celosa. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que este hombre estaba soñando eso, y no sé si por este tema de no dormir bien de noche o de abusar, ¿no?, en la cena, se despierta. Y claro, o el hombre creyó que esto que había soñado efectivamente había pasado. Claro, esta cuestión es del sueño vívido, claro, ¿viste? Como tan real. Vos decís, te juro, es tan real que me tengo que pellizcar porque pienso que era verdad. Y bueno, y no tuvo mejor idea, obviamente. Por eso digo, esto no nos parece chistoso. Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con los sueños, con la forma en que uno duerme. Pero
no tuvo mejor idea, debe haber habido algún tipo de charla, algún tipo de discusión, y la agarró a golpes a su mujer, ¿no? Ahora, vuelvo al tema. Parece una tragicomedia, pero es trágico. Es trágico, ¿no? La violencia que se repite en la pareja. En este caso, un hombre que forma parte de las fuerzas de seguridad. Que también se repite, lamentablemente. Que también se repite. En este año hemos tenido ya... Yo recuerdo el caso, Álvaro, que vos comentaste en la radio, de este que entró a la casa a los gritos, a los golpes, y atacó a una mujer que también ella formaba parte de la fuerza, ¿no? O sea, ambos, después vos terminás contando, pero acá se da la situación que el agresor también era policía. Entonces uno dice, sí, pero agredir a un policía, vos tenés que pensar que esa persona puede sacar un arma. Puede sacar arma, sí, sí. O sea, evidentemente estamos viendo situaciones de una violencia inusual, extrema, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos que decir que bueno, este hombre, por supuesto, está procesado, está detenido. Imputado. Y luego de la declaración de... Y seguramente va a ser separado de la fuerza, o ya fue separado de la fuerza, ¿no? Porque una y hay persona... un sumario administrativo en este cabo de 29 años, pero bueno, como vos decís, lamentablemente no es un hecho aislado. Sí, resulta insólito la escueta declaración, la escueta justificación que podría haber dado este efectivo ante los requerimientos de la justicia. Vaya a saber si no había soñado eso, ¿no? Él dice que soñó eso, ¿no? Sí, pero... Algunos estudiosos dicen que los sueños son como represiones del deseo. Claro, claro. Y esto sí, que decís vos, esa visión freudiana, los malos sueños y las pesadillas también. Claro, claro. Yo creo que había ya una situación, hablo de esto que dicen los psicólogos, los restos diurnos, ¿no? Vos discutís con un amigo y a la noche soñás con algo que tiene, claro, que ver con la discusión. Vos te peleás con tu papá, con tu mamá, y en una de esas después. Pero vuelvo a decir, estamos viendo niveles inéditos, ¿no?, de violencia. O sea, no hay ningún justificativo, por más pesadilla que vos tengas, que agarres y le pegué a tu mujer porque soñaste algo, ¿no? Sí. Hay situaciones que como que van potenciándote a vos, digamos, una persona que es violenta. Algunas situaciones, digamos, de poca reacción, de poca tolerancia, te van potenciando, claro, y bueno, porque la pregunta es por los actos. Porque la pregunta es, si tu mujer te es infiel, ¿tenés derecho a golpearla? No, tampoco. No, evidentemente no. Así que bueno, llegamos a la parte final de Código Penal. Igualmente, le recomiendo, ¿no? No sé cómo es usted. Yo ya estoy cuidándome bastante, estoy muy bien en cena livianita, no carne de noche, no alcohol, ¿no? Así que, aclare, no, usted no toma alcohol. Usted no toma alcohol, así que yo sé que usted no va a tener nunca una pesadilla de estas. Nos reencontramos el viernes que viene a través de la fanpage de El Tribuno de Jujuy y también en el canal de YouTube del Diario de la Gente Bien Informada. No te olvides que también Código Penal se repite los domingos a partir de las 10 de la noche.